Show de goles de la penúltima fecha del torneo clausura. El primero en la victoria de Tacuarembó lo marca Aldo Díaz a los 41 del primer tiempo. Pero un minuto más tarde, Mauro Vila aprovecha la salida del arquero y marca el 1-1 para Rampla. Segundo tiempo a los 5 minutos. Pelota de Fagundes para que otra vez Aldo Díaz. ¿Cuántos goles con la camiseta de Tacuarembó? 2-1 el equipo del norte del país. Otra vez empata Rampla, Nicolás Raimondi. Vuelven a aprovechar un error en la salida de Jonathan Dennis. Y el partido estaba 2-2. En la hora, Tacuarembó lo va a ganar. A los 44, Fernando Lima. Remate a colocar. Y victoria 3-2. Y en el final, a los 48, Octavio Siqueira puso el definitivo. Tacuarembó 4, Rampla Juniors 2. Sudamérica y Atenas empataron 1-1 en el Estadio Castro Martínez La Guarda de San José. El primero, Rafael Acosta para Atenas. 14 minutos y el equipo carolino arriba 1-0. Pero a los 83, el que marca es Mauren Franco. Terminaron 1-1. El tanque Sisley le ganó en Florida 1-0 a Danubio. Gol en contra de Franco Tornacioli a los 29 del primer tiempo. Cerro se queda en primero, le ganó 2-0 a Rentistas. Golazo de Lucas Hernández, el primero en 8 minutos de la etapa inicial. Y el segundo, Mario Regueiro, de tiro libre a los 41. 2-0 Cerro. También 2-0 la victoria de Defensor Sporting. Brian Lozano, una bomba inatajable para Burián. 1-0 Defensor. En el complemento, Matías Cardaccio aprovecha el rebote que da Burián y pone el 2-0 final. Defensor le ganó a Wanderers. River 1, Racing 0 de penal. Michael Santos a los 49 del segundo tiempo. Y Peñarol le ganó 2-0 a Fénix. El centro de Aguiar, gol de Sebastián Pires. 1-0 el equipo aurinegro. El segundo, en el primero había dado el pase. Bueno, en esta recibe la asistencia de Salayeta y define Luis Aguiar. 2-0 Peñarol. El torneo clausura se define en la última fecha. Peñarol tiene 30, River 29, Defensor Sporting 26, Juventud 24, Danubio Cerro 23, Nacional Tacuarembó 21, Sudamérica 19, Fénix 17, Wanderers 15, Atenas 14, 13 para Rampla, el tanque y Rentistas 12 tiene Racing. En la tabla anual, Nacional 63, Peñarol 55, River 54, Defensor Sporting clasificado a la Sudamericana 47, Juventud y Racing 44, Danubio 43. En el descenso ya perdieron la categoría, Tacuarembó 56, Rampla 60. Juegan en la última fecha porque así lo quiere el fixture, el tanque Sisley y Atenas. Y allí se define el último equipo que desciende ya salvados, Cerro con 71 y Fénix con 73. La próxima fecha, Nacional Tacuarembó, Atenas el tanque Sisley, Racing Peñarol, Danubio River, Fénix Cerro, Rentistas Juventud, Rampla Defensor Sporting y Wanderers frente a Sudamérica.